We'll be right back. Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes. Este es Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California. Gracias por haber aceptado la invitación a esta transmisión especial. Espero no quedarme yo frustrado y no decepcionarlos a ustedes, pero la información que voy a compartir en los próximos minutos es de vital importancia. Recuerdo cuando en el año 2006 Entendimos la relevancia la importancia, el impacto, la usabilidad eh, de lo que iba a ser el video marketing. Lo recuerdo perfectamente bien, varios millones de ventas atrás, varios más de mil videos, más de dos mil videos atrás, eh, mucha productividad. Hemos vendido de todo, hemos vendido millones de dólares usando el video marketing, productos locales, productos físicos, productos eh, de un dólar, productos de medio millón de dólares cuando vendimos casas. Eh, la realidad es que eh, hay como ciertos momentos en, en, en estos procesos en los que tu mente o logra ver o no logra ver, ¿verdad? Hoy me daba risa. Hace unos momentos se sobrepasó la barrera de los 6 mil dólares del Bitcoin, por ejemplo. Y hace un año estábamos en el Bitcoin a 600 dólares, 675 dólares, exactamente hace un año. Y hoy estamos arriba de 6 mil dólares. Y todavía hay gente que nos está diciendo, eso es una burbuja, eso es aire. Eso es mentira. Estamos todavía en la etapa de la negación. Por eso es un super negocio el, el Bitcoin, porque estamos en la etapa de la negación, ¿verdad? Donde la gente niega que algo es bueno. Pero bueno, uh, entonces lo que estoy a punto de compartir con ustedes es algo también totalmente revolucionario. No es nuevo, y yo sé que algunos de ustedes están incluso más avanzados que yo en esto, pero es nuevo en la medida. En que se han venido dando las cosas y um, la forma en la que se ha venido implementando, ¿verdad? Hoy voy a hablar de los robots. Eh, déjenme agregar un, un, un dato más que es muy importante que ustedes eh, lo vean. Ok, lo voy a agregar acá porque quiero darles a ustedes una visión. Para nosotros, los que hacemos negocios, ¿Verdad? Esto, esto es un tema para empresarios. Esto es un tema para emprendedores. Esto es un tema para networkers. Esto es un, un tema para la gente que vende productos y servicios. Eh, no importa que, de cuál tipo tú vendes. Esto es para las personas que... Um, tienen un negocio propio, no importa si es un salón de belleza o si es un gimnasio, no importa si es un restaurante, no importa si es una agencia de viajes, una compañía de preparación de taxes, no importa, es más, eh, eh, si tú eres un profesional como un abogado, como un ingeniero, esto, esto es para ti, ¿verdad? Obviamente la aplicación que yo le estoy dando tiene que ver netamente con la gente que tenemos presencia en Internet y que estamos haciendo negocios en Internet, pero tú vas a ver que esto tiene mucho, mucho más potencial. Así que voy a estar muy abierto a las preguntas. Eh, y vamos a comenzar ya. Gracias a ustedes. Yo creo que esto debería de verlo muchas más personas. Eh, ayer me, me decepcioné un poco. No, eso no me detiene, aunque les cuento algo, he parado mis negocios, el de Amazon lo tengo parado, el de Shopify lo tengo parado, una mentoría que estoy recibiendo sobre e-commerce la he detenido porque he querido dedicar esta semana a aprender el tema de los robots para poderlo compartir con ustedes. La realidad es que sería muy egoísta meterme yo a la Academia de Robots solamente para decir, ah, lo voy a usar y yo voy a hacer plata y, y, y yo voy a generar prospectos y leads y toneladas de, de, de potenciales negocios y, y no compartirlo en español. Ustedes ya me conocen y mi filosofía es compartir. Así que bienvenidos a todos ustedes y espero de que eh, nos divirtamos. En, en los próximos minutos y veamos la información a ver si esto toma sentido. Quizás no es para todos, quizás no todos lo van a entender, no pasa nada. Ah, decía que ayer me decepcioné. Ah, ya les voy a contar por qué antes de otra cosa. Ayer, el video de ayer y el video de antier, pero especialmente el de ayer, lo vieron más de mil, mil personas y solamente ah, como 25 o 30 lo compartieron. Entonces, a mí me dice que la mayoría de personas están viniendo a ver información, pero todavía no sobrepasan, no se pasan la línea de ser egoístas, ¿verdad? Cuando uno, cuando uno ve algo bueno y no lo comparte, es porque uno es egoísta y no quiere que la otra gente se beneficie de, las, de la información. Entonces, como esta información es gratuita, eh, yo les pediría que los que sientan y puedan, compártanlo. Presionan el botón de compartir, no van a perder nada y le van a dar oportunidad a otras personas que vean cosas que quizás ustedes no logran ver o entiendan cosas que quizás no logran entender. Solo es un comentario y ojalá que algunos, uh, en algún momento voy a poner un filtro y en algún momento solamente voy a empezar a compartir ciertos materiales y cierta información a personas que comparten los videos. ¿Ok? Todavía no, pero en un futuro lo vamos a hacer. Así que vamos a ir ahora a lo que tengo para ustedes. Eh, básicamente, ¿qué es un robot? Es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial. Yo no tengo que darles a ustedes una clase de robótica. Ustedes ya saben que los robots se están usando ahora para conducir automóviles, para conducir ambulancias, para conducir aviones, para conducir helicópteros, para hacer operaciones en los hospitales, se están usando en las fábricas, se están usando en todos lados donde vemos, se están utilizando robots. Entonces, básicamente es inteligencia artificial que el ser humano le ha encontrado diferentes aplicaciones, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que estamos hablando, de esa inteligencia artificial. Este año, allá por el mes de abril o mayo, eh, Amazon en el evento que hace en San Francisco, eh, anunció que implementaba el robot para contestar mensajes en Facebook. Lo empezamos a utilizar y hasta ahora ha sido de una forma muy uh, simple, ¿verdad? La gente te escribe y el, y el sistema le contesta un mensaje que está preprogramado, pero tiene muchas aplicaciones más y a partir del anuncio que hizo Facebook. A partir del anuncio que hizo Facebook, dije quizás Amazon, ¿verdad? A partir del anuncio que hizo Facebook, uh, otras empresas empezaron a darle como mayor, a ponerle más cosas. Desde eh, de, 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 de el robot de, de Facebook, que es gratuito, no te permite, por ejemplo, poner fotografías y poner botones y poner videos y poner PDFs y poner do, eh, documentos en Word y poner botones de compra, mientras que los las las Uh, los robots que han sido desarrollados por terceros y que se pueden integrar a tu messenger de Facebook, eso sí te permiten hacer esto. Por ejemplo, tú puedes ordenar una pizza, uh, tú puedes eh, usarlo para reservar eh, un hotel, para reservar un avión, para pedir ver, eh, imagínate que tú estás, te, te voy a contar esto así, uh, por ejemplo, la aplicación que esto tiene para un hotel. No importa si tú estás en Cartagena de Indias, Colombia, o estás en Managua, Nicaragua, o estás en Guatemala, o estás en Cancún, o estás en cualquier lugar y tienes un robot. La gente se conecta a tu fanpage, ¿verdad? Y entonces la persona te manda un mensaje. Tú programas un robot para que el robot conteste de forma inteligente. El robot no se va a inventar las respuestas. Aquí el inteligente eres tú y tú estás habilitando y programando al robot para que dé las siguientes respuestas. La persona se conecta a un hotel que está en Playa del Carmen, por ejemplo, en México, ¿verdad? Y dice, hola. Y automáticamente el sistema contesta, hola, soy Edgardo, el asistente del gerente, y estamos aquí para servirte. Me puedes decir qué es lo que necesitas o en qué te puedo ayudar y aparecen los botones y dice ah, quiero um, reservar una habitación quiero uh, reservar una luna de miel o tengo otra pregunta por ejemplo pueden ser tres botones y si la persona dice quiero reservar una luna de miel entonces le dice eh, le contesta el robot felicidades gracias por elegirnos para eh, ese día tan o ese momento tan especial Permítenos presentarte las diferentes ofertas que tenemos especiales para Luna de Miel. Y luego aparece un botón y dice, uh, dos noches, tres días. Eh, cinco noches, seis días. Y siete, siete noches, eh, ocho días. ¿Verdad? Y entonces la persona tiene que presionar eh, uno de esos. Y cuando lo presiona, automáticamente le dice, oh, perfecto, eh, te voy a dar la descripción de lo que tiene. Y puedes darle fotos, puedes darles videos puede darles un, um, un PDF puedes darle cualquier opción que tú quieras o tengas eh, puedes y, y luego uh, le dice y si la persona estás listo para reservar o tienes otra pregunta estoy listo para reservar eh, dinos por favor cuál mes cuál habla entonces te da la información y todo eso es el robot cuando la persona termina y dice has terminado sí entonces dice gracias en este momento estamos tomando tu información, se la estamos pasando al Departamento de Reservas y en, en, una, en las próximas horas nos comunicaremos contigo. Hasta ese momento, no importa si la persona estaba a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana haciendo todo eso, el robot estaba trabajando, le va a mandar esa información a, a la persona que está a cargo de manejar el robot de reservas. Y la persona va a poder eh, contestar y decir, Edgardo, gracias por habernos contactado, te quiero confirmar, el bla, 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 lo que sea, ¿verdad? Bueno, te estoy, te estoy dando el ejemplo de eh, una de un hotel, eh, pero puede suceder lo mismo para un restaurante. Tú puedes reservar para una cena, tú puedes reservar para, para um, una recepción, eh, lo mismo puede suceder para un salón de belleza o para un barbero, para una barbería. Lo mismo puede suceder para lo que tú quieras. En el caso del, 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 del network marketing es espectacular. Uh, yo el día, yo estoy haciendo unas pruebas de. Ay, ay, y, y déjame decirte otra cosa más. Hay muchos robots. ¿Ok? Hay, hay muchos robots. Hay muchos robots. Y estamos probando pues una cierta cantidad de robots um, para ver cuáles son los mejores. Eh, te voy a poner por acá un, un ejemplo. Hicimos esta página, ¿verdad? Tú ya lo sabes, multinivel.live, y le instalamos un robot. No está, no está, aunque tiene varias publicaciones, el robot no está instalado en todas partes. Solamente está instalado aquí donde dice el botón de empezar. Y si tú quieres ir multinivel.live, presionas el botón de empezar y luego te va a empezar a llegar una serie de mensajes que nosotros hemos eh, programado. ¿verdad? Aquí tenemos corriendo una campaña. Bueno, pero lo que te quiero enseñar, lo más importante es esto. La, la bandeja de entrada. Mira, eh, por ejemplo, aquí tenemos gente que a partir de la campaña ha empezado a escribirnos. ¿Ok? Esta gente nos escribió, pero mira, esta, este eh, Luis se inscribió, presionó el botón de empezar y él ha empezado a recibir esta serie de mensajes que el robot tiene preprogramados. Cuando tú presionas empezar, ¿verdad? Ya te lo mostré a dónde está. Bueno, para empezar, entremos. Multinivel.live. Y si tú quieres abrir una pestaña más y si quieres probarlo, escribes multinivel.live, te lleva a esta página y tú presionas el botón de empezar. Cuando tú presionas el botón de empezar, entonces va a pasar lo que le pasó a Luis. Y dice... Y le, y le saluda, ¿verdad? Luis te doy la bienvenida al centro de capacitación especializado para los networker profesionales. Te invito a suscribirte a mi serie de tips para multiplicar por 10 la prospección de clientes y socios. Si deseas recibir los primeros tres tips, presiona sí. Él presionó sí, automáticamente el sistema le dice, y le manda la fotografía y le dice, secreto número uno, a las personas les gusta comprar, no que les vendan, bla, bla, bla. Y luego le dice, eh, dice, um, ahora deseas, ¿Conocer mi secreto número 2? Y da el botón de sí. Él presiona el botón de sí. Y el sistema le contesta con esta fotografía y le dice: secreto número 2. El cerebro fue diseñado para eh, contestar, preguntar y resolver problemas. Por lo tanto, al hacer las preguntas correctas, bla, bla, bla. Y le dice: ¿Deseas conocer mi tercer y último secreto? Y le da siempre la opción de sí y no. Entonces la persona dice: sí. Le da el último mensaje. Aquí manda un GIF. ¿Verdad? No, no fue ahora una foto, fue un GIF, le da el secreto número 3 y luego le dice, ¿te gustaría recibir una invitación a un entrenamiento privado de cómo usar el chat para generar más socios? Y la respuesta fue sí. Entonces él presiona acá y dice sí. Y entonces ap aparece aquí eh, eh, la cantante famosa y dice, yes, me imaginé que te gustaría, a mí también me gustaría, y bla, bla, bla. Y luego... Te dice aquí que si no conoces mi curso para Networker, lo presiones, puedes ir a ver allá o presiona suscribirte. Le dice, gracias, gracias. Pronto estarás, eh, eh, estaremos enviando tu invitación. Que tengas un día lleno de bendiciones. ¿Y ahora qué pasó? Hoy en la tarde, él recibió su invitación y dice, te esperamos esta tarde para demostrarte el poder de los robots. No nos vemos a las 3 pm en California. ¿Ok? Esto es. Y mira. Aquí, aquí tengo ya, Ramiro Rodríguez acaba de hacer esto en vivo y, y Ramiro empezó a recibir sus mensajes. Él ahora va por el mensaje número uno. Cuando él presiona el mensaje número dos, va, va a recibir el número dos, etcétera. Pero por el otro lado, te quiero enseñar que yo tengo aquí a, a mucha gente que me está escribiendo y él dice, es una empresa de marketing o algo. Yo solo te felicitaba por tus logros. Ah, perfecto. Entonces, eh, toda esta gente, aquí incluyéndome, recibieron la invitación. Y, y, y voy a hablar un poquito de esta experiencia. Toda esta gente recibió la invitación. Toda esta gente recibió la invitación. Pero quiero llegar hasta antes de enviar la invitación. Voy a hablar un poquito de esto también. Ok, toda esta gente. Vamos a abrir aquí. Todas estas personas recibieron la invitación, pero la gente también está interactuando con algunas publicaciones que no tienen el contestador o el robot conectado, ¿ok? Y mira, aquí incluso ahora Facebook te dice que puedes conectar, puedes crear promociones específicas para todos ellos, pero de eso es lo que se trata, ¿verdad? Mira, Ramiro está interactuando tan rápido con el robot. Que ya va por el número 3. Esta es la interacción. Yo puedo ver acá qué es lo que está interactuando. Bueno, entonces también te quiero mostrar. Ah, mira. A ver, vamos a ver aquí. Entonces te decía, ¿verdad? Esto tiene múltiples usos. La realidad es que ahora sí que la imaginación es el límite. Lo que tú te imagines se puede programar en esos robots. También puedes tener un robot para ventas, ¿ok? Para tiendas o para productos o para servicios. Mira, déjame contarte esta estadística. Tú puedes ver aquí la fecha, ¿verdad? Esto tiene fecha 16, 17, 18. Yo, yo, yo instalé el robot el 18, aquí empecé a hacer pruebas y esto es lo que tengo, 63 suscritos en, el, en este robot de Multinivel Live. Hasta hace un momento yo había enviado 51 invitaciones y de las 51 invitaciones, 78% de las invitaciones habían sido leídas y 6%, o sea, el, no, perdón, y 6 personas, o sea, el 14% le habían dado a continuar al botón que yo puse para que vinieran a ver esta transmisión. ¿Ok? Entonces, es uh, extremadamente poderoso. Las estadísticas dicen que la lectura de los mensajes que llegan por Messenger desde un robot supera el 90%. Comparado con el 5% del email marketing, el email marketing está muerto y ahora viene el marketing por medio de los robots. Entonces, eh, quiero que ustedes entiendan. Y quiero decirles que hoy día, hoy día recibimos un mensaje muy importante que se los quiero compartir, que se encuentra acá. PayPal puedes poner el botón de PayPal para recibir dinero por medio del robot. O sea, que si tú estás haciendo una venta y este es este es otro tema in, increíble, el de las ventas por medio de los robots. Imagínate que yo pongo una fanpage para vender un producto, un producto en particular, ¿verdad? Y te voy a decir que voy a vender uh, vitamina C para niños. Vamos a hacer muy sencillo. Una fanpage para vender vitamina C para niños. Y entonces pongo videos, pongo esto, genero una campaña de publicidad por medio de Facebook. La campaña está saliendo y la gente le da el botón de mensaje. Y porque en lugar de comprar, dice mensaje. Entonces el, la campaña dice mensaje, la persona presiona mensaje y luego le sale y dice, um, eh, gracias por escribirnos. Eh, ¿Tienes alguna pregunta sobre nuestro producto? ¿Te gustaría saber eh, cuál es la dosis adecuada? o ¿Te gustaría saber cuáles son los sabores que tenemos? Entonces la gente dice sabores. Y la, entonces el sistema le dice, tenemos sabor a fresa y tenemos sabor a vainilla. Y, la, y, la, y dice, ¿cuál te gustaría conocer? Vainilla. Entonces le ponemos la foto vainilla. Y luego el botón que dice comprar con PayPal. La persona puede presionar el botón, comprar, te llena los datos, ¡pum! Y te cae la venta. O sea, es, esto es impresionante. La gente oh, te puede pagar, puede hacer un montón de cosas por medio de estos sistemas. Esto que PayPal nos mandó ahora y todavía le da todavía mucho más valor a lo que realmente estamos uh, haciendo, ¿verdad? Eh, y déjame contarte que hay otro tipo de robots. También estamos estudiando los robots que te ayudan a contestar en WhatsApp, porque una cosa es contestar de forma a, en, en el Messenger, pues también hay mucha gente que se adicta al WhatsApp e internacionalmente se puede hacer. Así que este es otro de los temas que estamos probando. Y el otro que es extremadamente importante, importantísimo, y obviamente tú lo has escuchado um, en la televisión, en la radio, en un montón de lugares, pero que está disponible también para la gente que hacemos marketing, me refiero a los robots para contestar por texto. Y yo quiero hacer una prueba contigo. Ustedes saben que yo doy un curso de entrenamiento para convertirse en socio de Amazon, para vender productos en Amazon. Si alguno de ustedes están acá en Estados Unidos, quisiera pedirles un favor, que en este momento me manden un mensaje de texto al 797979 79 79 con la palabra Amazon. Los que viven en Estados Unidos, por favor, pueden mandarme un mensaje de texto al 797979 79 79 con la palabra Amazon y ustedes van a ver lo que pasa. Si por el otro lado también vives en Estados Unidos y quieres aprender a programar un robot para hacer marketing, ¿verdad? Puedes mandar al mismo número 797979 79, 79, la palabra robot. Estos son los dos mensajes que en este momento tengo programados. En el mismo número 797979 79, 79, la palabra Amazon. Si tú estás en Estados Unidos y quieres aprender a vender en Amazon, y solo hazlo por un ejercicio. Vas a recibir un pequeño mensaje. No vas a recibir una serie de mensajes ni nada por el estilo. Un solo mensaje. Y si estás en Estados Unidos y también puedes y quieres hacer la prueba de esto, ah, entonces me manda la palabra robot. ¿Ok? Y vamos a ver qué sucede y luego ustedes me hacen, me hacen los comentarios. Me hacen los comentarios. Perdona, pero es que sonó el teléfono acá y esto desconfiguró esta transmisión. Ok, perfecto. Entonces me dicen ustedes, me dicen ustedes si tienen preguntas. Déjame. Ok, ahí estamos la presentación que ya me la habían sacado de aquí. Ok. Este es momento para preguntas, señores. Yo estoy como loco con esto de los robots, porque cuando los empecé a probar ya de forma dirigida hacia lo que es mercadeo de atracción, me di cuenta que este, uh, que este proyecto de a, activar robots en las diferentes fanpage te, te sirve para crear listas de seguidores o de prospectos te sirve para crear comunidades te sirve para prospectar te sirve para hacer presentaciones te sirve para vender productos directamente te sirve para eh, informar a las personas por ejemplo Uh, yo, por ejemplo, antes de, de la, de la, a, a, los que ya lo recibieron, escríbanme un comentario. ¿Qué les parece lo que, lo, lo rápido que fue? Yo te di un número, tú mandas el mensaje e inmediatamente recibes la respuesta con el enlace, ¿verdad? Eh, la experiencia, no me digan lo que recibieron, coméntenme la experiencia. Um, entonces tú puedes informar a la gente. Por ejemplo, si yo digo uh, voy a dar un, una, un seminario uh, toda esta semana a las 10 de la mañana, yo puedo programar. Tanto al, a la gente que está en la lista de texto como a la gente que está en el robot de Facebook, del Messenger de Facebook, puedo mandarles y decirles, eh, en cinco minutos comienza la clase, en cinco minutos comienza el seminario, en cinco minutos comienza um, la transmisión, en cinco minutos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, ustedes pueden um, usarlo para, para, para lo que ustedes quieran, pueden usarlo para educar a la gente. Por ejemplo, si hay personas, si tú vas a hacer, yo voy a hacer un, una, una lista, por ejemplo, ah, para personas que tienen eh, hijos con, ah, con epilepsia. Entonces, yo voy a hacer una serie de mensajes y archivos y videos para eso. Entonces, quiero es decir, eh, ¿quieres conocer eh, un tratamiento alternativo para la epilepsia de tu hijo? Suscríbete. Entonces, eh, puedes. Empezar a mandar un mensaje cada día o cada dos días o una vez a la semana o una vez al mes, como tú quieras, como tú lo programes. ¿Ok? Um, puedes lanzar promociones. Por ejemplo, tú puedes uh, prepararte ahora que vienen las fiestas y decir, tengo esta promoción de uh, acción de gracias para este fin de semana. Y puedes mandar el mensaje y, y la gente puede hacer un pedido. En ese momento esa promoción específica o para navidad o para año nuevo o para día de reyes o para lo que tú quieras verdad o para por ejemplo los restaurantes pueden decir hoy el, el restaurante está vacío los días lunes a miércoles entonces el lunes en la mañana tú mandas una promoción diciendo eh, oye el plato del día hoy es eh, mariscada o sopa de siete mares. Eh, precio normal 19 dólares, especial 9.99. Presenta esto en, al, al mesero, ¿verdad? Que te atiende para que te dé el precio especial, etc. Entonces, las aplicaciones que tienen los robots son impresionantes, señores. Ah, también puedes usarlo para. A ventas a domicilio. Esto es muy importante. La gente ahora estamos muy adictos al tema de que compramos y todo toca, toca en la puerta. Ya sabemos qué es la caja, qué es el producto, qué es la comida, qué es lo que estamos pidiendo. Entonces, tú, si tú quieres hacer mercadeo local, también lo puedes hacer perfectamente bien. Ah, la otra cosa que quiero decir es, hay todo tipo de robots, ¿verdad? Está el robot gratuito que tiene Messenger incluido o Facebook incluido. Que me, lo que pasa es que Messenger es una, está dentro de Facebook, pero es una empresa aparte, pero al final es lo mismo. Um, hay eh, robots que son inteligentes, como los que ya te conté, que se pueden usar para reservaciones, para mostrar colores, sabores, tamaños, medidas, tallas, un montón de cosas, y eh, que son los inteligentes, que para mí son los más genios. Eh, recordemos que a la gente le gusta más chatear que hablar por teléfono. Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo observo a las personas, estoy viendo que las personas están tomando más tiempo para uh, chatear que para hablar por teléfono. Luego, es importante recordar que la gente pasa más tiempo en sus celulares que viendo la radio, eh, la televisión o leyendo periódicos o revistas. Entonces, es por demás estar hablando ahora del mercadeo móvil y del potencial que tiene esto. Eso ya es tratar de convencerte a esta altura de ese tema. Eh, es es, 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 de, es por, por demás eh, y ahora hay mucha gente que pasa más en sus teléfonos que hablando con otras personas ok ya te dije lo que te tenía que decir verdad no, no esto no es una clase de programación ni nada por el estilo era solamente de conciencia y de contarte lo que aquí está sucediendo entonces, uh, déjame ver acá porque veo algunas preguntas. Generan las preguntas, yo llegué casi al final, señores. Leo dice, si es una fanpage de diferentes servicios y si hago una publicación, ¿se puede segmentar por tipo de producto o segmentación o es solo general para toda la fanpage? No, tú la puedes segmentar en una sola publicación donde tú dices, si en esta publicación la gente hace clic, la respuesta es esta. Si en otro video la, la gente hace preguntas sobre ese video, tú puedes activar una secuencia para ese video. Eh, entonces eh, es, es, es individualizado. Tú decides desde dónde, va, desde dónde se va a contestar. Por eso fue que yo puse el ejemplo de la, de la página mía, que, que hice, que le activé el robot para los que tocan el botón de iniciar. Pero si tú hacías un comentario o dejabas una pregunta. Yo tengo que estar contestando manualmente. Eh, obviamente la idea es llegar a automatizar cada fanpage y cada sección la llegues a automatizar para que no te preocupes. O sea, si es de negocio, ahora si es personal, obviamente el robot no va a contestar cosas personales. Pero si es de nuevo, de colores, de tallas, de sabores, de horario, de cosas bien específicas, hace, hay que entrenarse obviamente para hacer el flujograma. Si la gente presiona aquí. La respuesta es esta, esta y esta. Si la persona presiona acá, la respuesta es esta y esta y esta. Si la persona presiona acá, es esta, esta y esta y esta. Entonces, esa es la parte que más tiempo lleva y, y por eso no es fácil, pero sí se puede hacer. O sea, es algo por lo que tenemos que pasar. Pero la respuesta es no. Cada respuesta puede ser individu individualizada, ¿verdad? Ok. Eh... Eh, ya vieron lo que es el robot del mensaje de texto. Ahora, lo que pasa también, por ejemplo, si ustedes vieron, aunque mandaron ustedes la palabra robot y la palabra Amazon al mismo número, son dos listas diferentes. Cuando yo quiera enviar la información a la gente de Amazon, solamente voy a ir a la lista de Amazon. Y cuando quiera mandarle a la gente que quiere saber del robot, le voy a mandar eh, información del robot. Lo mismo pasaría si la gente quiere saber sobre... Cáncer, o sobre lupus, o sobre vitaminas, o sobre maquillajes, o sobre el seminario del domingo, etc. O sea, puedes, puedes hacer. Los robots, por eso, son inteligencia artificial. Tú le dices qué es lo que tiene que hacer. Ok. Ok. ¿Qué precio tiene el robot de Messenger? Nada. Es gratis. O sea, aquí, el, 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 pero el de Messenger, de nuevo, es gratis. Pero el, 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 es muy limitado porque básicamente te permite dar muy pocas respuestas. No te permite tener muchos botones ni tampoco poner multimedia, o sea, ni fotos, ni videos, ni PDF, ni formularios, ni botones de compra. Así que es esto, ¿verdad? Eh, Nora, impresionante sobre conocer la programación de robot. Eh, es otro tema como parte de un curso de video marketing. Mm, no, yo creo que robot va a ser solo robots. Lo que pasa es que tú puedes generar tráfico hacia los robots. Imagínate que yo le pongo a mi auto un, un sticker, ¿verdad? Eh, eh, aquí, aquí está alguien que hace esos stickers. Eh, y, y le puedo poner a mi auto, quieres uh, vender en, en, en quieres uh, conocer el negocio millonario de vender en Amazon, y puedo ponerle, ahí, envía un mensaje de texto al 797979 79 79 con la palabra Amazon. Entonces, no tiene nada que ver el video marketing porque se lo puse en mi automóvil o lo puse en tarjetas de presentación o en business card o en brochure. Entonces, aquí lo importante de lo que estoy hablando no es si es video marketing. Obviamente, si generas video marketing, pues también lo tienes que usar. Eh, pero si no usas video marketing eh, y quieres hacer un millón de tarjetas y repartir un millón de tarjetas y que la gente conteste estás hecho, o sea, no tienes que hablar con la gente, no tienes que hacer video marketing, no tienes que hacer marca personal, no tienes que maner, man, hacer un, 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 montón de, un montón de cosas, ¿verdad? Eh, a la espera del robot. Bueno, es que los robots ya existen, ¿ok? Nosotros lo que estamos haciendo es la traducción del, de la Universidad de Robots. Eh, si lo quieres tomar en inglés, vale $2,000 y $5,000, la Universidad de Robots. Eh, pero estamos haciendo toda la traducción y preparando los módulos para adaptarlos a, a español. ¿Verdad? Eh, ¿Dónde puedo aprender a programar los robots? Pues nosotros vamos a enseñar. Eh, ¿Cuáles son las robots que recomiendas? Eh, ¿Los que estás probando? Pues si los estoy probando, no puedo recomendar ninguno todavía. <laughs> ¿Verdad? Ok. ¿Va a dar el curso para aprender a manejarlo? Sí. La próxima semana vamos a hacer el lanzamiento del curso, por supuesto. Ok. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Saludos desde México. Un saludo. ¿Alguien más tiene preguntas? Oh, déjame ver, creo que llegó algo por WhatsApp. Muy bien. Quiero ver, ¿más preguntas, señores, o no? Yo espero, eh, yo espero que ustedes puedan darle el valor a esto que se está enseñando, porque, miren, uh, bueno, denle en ustedes imaginación. ¿Para qué, para qué trato de convencerlos? A, a, a veces trato de convencer a la gente y. y y creo, es, no es para todos, y yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Ok, um, última pregunta. Acabé de llegar, ¿de qué trata? Ah, perfecto, muy bien. Cuando termine el, el video, le das todo para atrás y lo, y lo, y lo ves completo, porque ya, ya hablamos 40 minutos y, y no quiero, por respeto a la gente que, que sí lo vio todo. Ok, listo, pero gracias por llegar, Oscar. Eh, ¿Cómo se llama el robot? Gracias, Leo. Es que no, no. a ver. A ver si, si me logro explicar. Hay como, en este momento, los que son recomendables son como 40 robots. Todos tienen diferente precio, desde 10 dólares al mes hasta um, el más caro creo que valía como 900 dólares al mes. Eh, nosotros estamos probando como 3 o 4, los más recomendables y los que más estamos tratando de adaptar. Entonces, eh, cuando tengamos listo el curso, vamos a dar el curso y en el curso vamos a incluir... Programación, aquí estamos haciendo la lista ahorita. Programación... Oh, espera. Tengo tantas notas de este curso. Vamos a enseñar a programar. Ok, aquí está. Vamos a enseñar a programar los robots gratis, ¿verdad? Porque alguien puede decir, ok, yo quiero tomar el curso, pero quiero programar un, un robot gratis. Ok. Luego, robots que son inteligentes. El robot inteligente va a permitir crear un flujo grama donde la persona... Tú dices, "Oh, yo represento a la compañía Life, por ejemplo. Gracias por estar en mi página. Ahora te quiero preguntar, tu necesidad la podrías calificar en lo siguiente: enfermedades del estómago, enfermedades del corazón, enfermedades de control de peso o control de peso, enfermedades para niños." Entonces, si tú dices, "Ah, enfermedades para niños", entonces el robot va a decir, "Ah, si es enfermedades para niños, necesito mandarlo para acá. Ahora necesito preguntarle, ¿es niño o es niña? ¿Cuántos años tiene? De, de, ¿Tiene algún, o sea, se tiene que armar todo eso, y eso es para un, reloj, un robot inteligente, un reloj inteligente. Un robot inteligente. Entonces, se hace todo el flujograma y se y se va diciendo qué elementos va, cada cuánto va. Eh, entonces, ese, ese es el siguiente punto. Y, y lo tercero que vamos a ofrecer es configurarte tus robots. Este es otro servicio, ¿verdad? Este es otro servicio. Eh, yo, por ejemplo, con la gente que estamos estudiando. Ellos están ofreciéndote, él eh, dice, ya entendiste, sí, tienes tiempo para hacerlo o quieres que te lo hagamos, ¿verdad? Entonces existen las dos cosas. Entonces también vamos a poder atender a un número limitado de personas porque toma mucho tiempo. Vamos a poder atender a un número limitado de personas para poder um, prepararles su robot. Si están muy ocupados, si quieren que se los hagamos, con mucho gusto. Vamos a tener gente especializada en eso. Pero bueno, para que tengan una idea, ya les empecé a decir más o menos de qué va. ¿Ok? Eh, ¿cuánto, el, el, ¿cuánto cuesta el robot que tú dices? imagino que ese es el que recomendarás, es que no estoy usando ninguno o sea, estoy probándolos ya pagué todos, por supuesto, los que son pagados ya los pagué, pero solo los estoy probando entonces no, no voy a ser irresponsable en este momento de recomendar algo porque igual estoy pagando el, el, el de texto se paga por texto los, mes, los mensajes de, de messenger no se paga por por, por, por mensaje, otros te cobran por la cantidad de mensajes que mandes. O sea, estamos probando varias alternativas como para recomendar a algunos. Ya de, ya de entrada les digo, ya de entrada les digo, y, y yo batallo mucho con esto, especialmente nosotros los latinoamericanos, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema que siempre estamos pensando, ¿y cuánto voy a gastar? En lugar de pensar como la gente rica, ¿verdad?, que dice, ¿y cuánto voy a ganar? <laughs> Son dos pensamientos, ¿verdad?, pero yo sé que eso es normal. Eh, y por eso es que esa es una de las razones por las cuales la pobreza persiste en América Latina, porque nunca estamos pensando cuánto vamos a ganar, siempre estamos pensando cuánto vamos a perder. Entonces son dos pensamientos bien, 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 bien diferentes, pero que de todos modos entiendo que es normal y entiendo que estas cosas ah, no son para todo el mundo. Así que eh, estén pendientes, voy a seguir dando quizás un par de, ya no queda mucho tiempo de actualizaciones, de hecho la otra semana tengo que subir a, a San Francisco. Y al regreso de San Francisco, eh, que terminemos de ultimar los detalles con, con, con esto, vamos a, a hablar de, de ya de precios y de todo eso. Pero de todos modos, aquí lo importante era abrir su mente para todo el potencial que esto puede, puede, puede tener, ¿verdad? Así que, muy bien. Si, si estás en la industria de red de mercado de multinivel. Bueno, te recomiendo que te metas a la, a la página de multinivel live para que puedas darle seguimiento a todas las actualizaciones porque esto está bien loco. Ayer también eh, eh, trabajamos y hablamos de, 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 de otros temas importantes, pero este está bien, 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 bien loco. Uh, ayer también me quedé así como que un poquito asustado con lo de je, Gabriel. El mensaje no me lo tienes que mandar por el messenger, tienes que mandarlo por mensaje de texto, ¿ok? Como que lo estuvieras mandando un texto a, al, al número telefónico de una persona. De hecho, ese 797979 79 79 es un número telefónico que funciona para todos los Estados Unidos. Por eso dije, las personas que viven en Estados Unidos, manden el mensaje de texto al 797979 79 79 con la palabra Amazon. Haz la prueba, porque creo que te, te va a interesar especialmente tú que andas por, por este lado de la ciudad. Eh, y bueno, ayer estábamos hablando del, del arma de prospección eh, masiva y les hablé de esta a, aplicación que ahora tiene cuando estás transmitiendo desde la computadora por Facebook Live para que puedas hacer tus presentaciones. Entonces, si tú vas amarrando una cosa con otra, vas a poder hacer presentaciones, vas a poder presentar tu PowerPoint y le vas a poder decir a la gente, eh, presiona el botón de inicio o de enviar un mensaje o presiona el botón en esta publicación en particular y todo eso va a ir activando eh, todo eso va a ir activando a uh, lo, que, lo que tú hayas programado en el, en el robot ok bueno reviso por última vez esto ya no tenemos más preguntas bueno familia espero que esto le de... estaba pensando en alguien que en una, una buena amiga que está en florida y que pasa todo el tiempo contestando eh, tanto el whatsapp como el um, como el Messenger, por tantas preguntas que le hacen de sus, de sus productos, porque ella hace Facebook Live, ella, ya, ella está viviendo y disfrutando lo que es el Facebook Live a uh, beneficio y bueno, ahora esta va a ser otra herramienta que vas a necesitar porque entonces, aunque el Facebook Live y el YouTube esté funcionando todo el tiempo, la gente va a poder enviarte cosas y el robot va a estar contestando, no importa si es la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y el robot trabaja para ti, igual que los videos, 24 horas al día, los 7 días de la semana. No te piden vacaciones, no te piden aumento, no te piden nada, ¿verdad? Así que espero que, de nuevo, espero haber contribuido. Si les gustó, regálenme unos likes. Si tienen alguna pregunta, la ahora, porque ya no tenemos mucho tiempo. Y si crees que esto debería de saberlo muchas más personas, pues entonces ya, eh, compártelo. Presiona el botón de compartir, ¿ok? Que Dios te bendiga, que tengas muchos éxitos.